problemas entre vecinos ocasionados por animales son una de las denuncias que frecuentemente se atienden en el juzgado de paz, así como también personas que denuncian a otras por meterse en la vida privada. Sí, generalmente es por, tal vez por calumnias, injurias, en veces por lesiones leves, ¿verdad?, que se han golpeado, en veces por algún animalito, ¿verdad?, como gallo y gallinas, cerdos que se meten a un solar, y todos esos aspectos, pues la gente hoy en día es bien incómoda, ¿no? Ya no arreglan sus cosas dialogando como lo hacían las personas antes. Definitivamente, ¿verdad?, la vigilancia nocturna, eso siempre se da, siempre hay problemas de ese índole, ¿verdad? Tal vez ahí incurre lo que es envidia, lo que el malestar porque la vecina le quitó, ¿verdad?, la mujer al otro, al marido al otro, y así situaciones por el estilo que se dan, ¿verdad? Se dan muchas cosas de eso. ¿Problemas meramente con los vecinos? ¿Cuántos casos ve a diario? Bueno, sinceramente vienen muchos, ¿verdad? Claro que siempre tenemos 3 o 4 audiencias diarias de cada materia, violencia doméstica, faltas y conciliaciones. Por otro lado, el abogado Pinel menciona que siguen siendo pocas las denuncias de hombres en contra de su pareja, que aunque sean maltratados, les da pena acusarlas. Son raros. Una, porque generalmente la ley contra la violencia doméstica fue creada para proteger a la mujer directamente, ¿no? Claro que el derecho le asiste al hombre, ¿verdad? Pero generalmente el hombre no se atreve a denunciar a la mujer. No mucho, ¿verdad? No mucho, porque la ley está prácticamente dirigida a la mujer. ¿Pero qué pasa si un hombre viene con pruebas y todo que la mujer lo agredió? Y allí, ¿verdad? Como le digo, son raros los casos, ¿verdad? Y si el hombre prueba cualquier maltrato, claro que se le aplica. No le estoy diciendo que no tiene ley, no. Simplemente es que si él prueba, ¿verdad?, todo lo que alega contra la mujer, pues se le aplica a la mujer las medidas. Los casos que se reciben en el juzgado de paz son para conciliar, pero cuando una de las partes no quiere, lo llevan a juicio. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5, les informó Solangi Herrera.